esta sesión se llama Diseño de CV efectivo para perfiles de TI. Pasemos a la siguiente, a la lámina. Vamos a empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el CV? Según la definición, es importante que lo sepamos, ¿no? El significado literal es la carrera de la vida. Suele simplificarse a CV, currículum o currícula, sin acentuación. A veces cuando enviamos nuestro currículum es importante que sepamos esto, ¿no? Que sepamos desde cómo escribirlo bien. Es sin acentuación, ¿ok? Pasamos a la segunda lámina. La definición un poquito más amplia es un currículum es un conjunto de datos relacionados con la situación personal, profesional, laboral de un aspirante a un puesto y tiene como propósito transmitir información acerca de la trayectoria del aspirante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces se desvirtúa un poquito, ¿no? Tanto el contenido, tanto el objetivo de este documento tan importante, ¿no? Es nuestra primera carta de presentación. Ante un posible trabajo, un posible proyecto. Por eso la importancia de tener un documento que sea altamente efectivo. Aquí quiero compartirles un poquito por qué es tan importante tener un CV de alto impacto, ¿no? Aquí son algunos números que hablan de cómo está en cuestión de competencia por un puesto de trabajo en el sector de TI, ¿no? Tenemos que se postulan entre 30 y 40 candidatos para una vacante. De estos 30, 40, 20 candidatos pasan el filtro curricular en cuanto a la información básica, vista en 10 segundos, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de ese tema de cuánto tiempo invertimos los reclutadores en visualizar un CV, ¿no? Luego, perdón, de esos 20 candidatos, 10 candidatos pasan el filtro del perfil versus currícula, ¿no? Aquí ya los reclutadores. Y hacemos un comparativo desde los 20 que decimos, ok, estos chicos pueden aplicar, a los que realmente ya se comparan con los requerimientos de una vacante, ¿no? De esos 10, en el mejor de los casos, pasan 5 candidatos a entrevista con el reclutador y digo en el mejor de los casos, en el mejor de los casos porque, bueno, pues como saben, a veces la gente de sistemas tiene tienen perfiles un poquito complicados, entonces, lo ideal, bueno, pues es que pasen 5 candidatos a entrevista, ¿no? De esos 5 candidatos, 3 ya están filtrados con entrevista y pasan al proceso de selección ya final. Y bueno, de esos 3, pues siempre se elegirán uno, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la importancia de tener un CV, pues entra Perdón, aquí, ¿no? Entre. Carolina, me parece ¿Sí? que no te escuchan. No sé si No. sea general. Hola, ¿Pueden chicos, ¿me pueden confirmarnos? decir en el chat si me están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, parece que Ah, sí. perfecto. Ay, muchísimas Continuamos, gracias. por favor. Una disculpa, Caro. No, no te preocupes, Yolo. Sí, es por la importancia. No estamos compitiendo entre 30 y con 30 o 40 personas más que están en búsqueda de una nueva oportunidad laboral. Entonces, por eso es vital, ¿no? El tener información objetiva. Los reclutadores solamente dedican 10 segundos a leer cada CV y, por lo tanto, la herramienta debe ser totalmente cautivadora, ¿no? En realidad, depende de la empresa, ¿no? Pero los reclutadores manejan un alto número de vacantes. Y el tiempo que le invertimos a. Por aquí me dicen que no se escuchan. O sea, sí, ¿me están escuchando ahí? Sí, ¿verdad? Al parecer que sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, como tenemos que leer gran cantidad, tenemos que revisar gran cantidad de resumís, de currículums de gente que se está postulando, bueno, pues lo hacemos lo más rápido posible, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. La falta de un CV atractivo, veraz y actualizado limita en gran medida el acceso de las personas al mercado del empleo, reduciendo la posibilidad de que las principales aptitudes del candidato sean conocidas por las empresas. El efecto es el mismo para quienes se encuentran sin empleo que para quien busca una mejor proyección laboral. Es muy importante que por lo regular solamente actualizamos nuestro CV.
cuando vamos a buscar un nuevo proyecto, cuando estamos en búsqueda de un trabajo, pero es importante que lo tengamos actualizado, aunque ya tengamos proyecto, porque me ha tocado ver, nunca sabemos en el ojo de quién estamos y las posibilidades de proyectos que se puedan presentar. Entonces, en algún momento puede llegar una persona que dice, oye, me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho tu perfil, pásame tu CV, tengo un proyecto buenísimo, ¿no? ¿Y qué pasa a veces que no lo tenemos actualizado, no sabemos cómo hacerlo? Pero por eso es importante tenerlo actualizado al día, ¿no? Aunque tengamos un buen proyecto, ¿no? Quiero platicarles un poquito que conozcan el CV en el proceso de reclutamiento y selección. Más o menos a grandes, muy grandes rasgos, cómo es el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Empezamos los reclutadores con un requerimiento de perfil, postulamos la vacante, pasamos a las búsquedas y revisión de CV de los que van llegando, hacemos la selección de candidatos viables a simple vista. El primer contacto en la entrevista es una entrevista telefónica, por lo regular, si alguno de ustedes tal vez ya ha tenido esta experiencia, ¿no? perdón. Luego pasa la parte de la entrevista presencial, pasan a la evaluación técnica y evaluaciones psicométricas. Y ya por lo regular se pasa una entrevista final con el futuro cliente o el jefe inmediato, de ahí las personas toman la decisión sobre los candidatos viables y se pasa a la parte de la contratación. A grandes rasgos, así se maneja en la mayoría de las empresas. ¿Ok? Pasamos ya directamente a la estructura y el contenido, perdón, del CV, ¿no? Es muy sencillo, ahorita lo vamos a checar, ¿no? Parte por parte. La estructura, el CV en sí vale por la suma de todas sus partes, es un conjunto, es un todo y debe de tener mucha armonía, ¿no? La arquitectura de la información del CV tendrá que estar orientada tanto por el objetivo de obtener una entrevista como por el conocimiento desarrollado sobre la audiencia a la que será enviado. Una empresa tradicional espera un CV de estilo semejante, una empresa innovadora será más flexible en el formato, es como esta parte de los startups, ¿no? Que ya son un poquito más, lugares de trabajo más accesibles, ¿no? Ya es un poquito menos formal la comunicación, ¿no? Hay que dirigirse a cada audiencia con la estrategia de comunicación y promoción apropiada. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces pasa que estamos en la búsqueda de trabajo y enviamos el mismo formato para todos, o sea, decimos, más o menos asemeja a mi perfil, entonces yo voy a mandar mi currículum, ¿no? Y a veces decimos, bueno, pues, ¿qué pasa si me mandé como a 50 oportunidades laborales mi currículum y de ninguna me llaman? La cuestión no es la cantidad, sino la calidad. De cómo nos enfocamos en esas oportunidades laborales y cómo vamos a enfocar el CV. Yo soy de la idea de que hay que hacer ciertas variaciones dependiendo el cliente. Ahorita hay tantas herramientas ya en el internet con las cuales podemos hacer esto. Yo les sugiero, ¿no?, que a lo mejor si ya seleccionamos dos, tres oportunidades en las cuales podemos aplicar, y una de esas empresas es el sector financiero, resaltamos nuestra experiencia si la tenemos en sector financiero. Y si para otra es para el sector de retail, resaltamos la experiencia que tengamos en eso y así, ¿no? Es como que un poquito más enfocado, ¿no? Más especializado, y eso nos garantiza muchas veces tener mejores resultados, ¿no? Luego pasamos a la siguiente lámina. Aquí viene la parte de la focalización. Es, como les decía, un atributo clave. Se intentará distraer la atención con información menos relevante. ¿Qué es esto? A veces, yo les comento a los chicos que a veces tenemos ciertas dudas de qué ponemos, qué sí ponemos, qué no ponemos. Solo háganse la pregunta. ¿Esto es importante que lo sepa el reclutador para esta oportunidad laboral? Sí, no. Yo sé que a veces tenemos muchas actividades extra, ¿no? Por ahí de repente me llegan CVs donde me dicen que tienen un grupo musical de metal, porque se da mucho en la gente de sistemas, o que son maestros de yoga. Realmente nos preguntamos, ¿esto es relevante
que lo sepa el reclutador para la oportunidad laboral, porque a veces nos resta un poco de espacio en la estructura del CV. Acuérdense que tenemos que ser como muy enfocados en el espacio, ¿no? Retomando esa parte de que los reclutadores tenemos 10 segundos para visualizar un documento, ¿no? Entonces hay que hacerlo lo más objetivo posible, ¿no? La dimensión recomendable es que no exceda 2 páginas, ¿no? Ahí me ha tocado entrevistar personas que tienen una trayectoria laboral de 10 años, ¿no? Y me envían currículums como de 15 páginas. Realmente no voy a leer todo eso. Es difícil que un reclutador realmente lea todo eso y si lo pasamos al cliente, inmediatamente lo que pueden decir, esta persona no tiene mucha habilidad para resumir, para concretar y para conceptualizar. Entonces hay que ser como lo más breve posible, ¿no? Concretos. Pasamos a la siguiente lámina. Tipo. Aquí vamos a ver un poquito la parte de los tipos de CV que se pueden presentar. En lo general son tres: el cronológico, inverso y el temático funcional. El cronológico, perdón, el CV cronológico es el que empieza desde el primer trabajo y a lo más reciente. Yo les recomiendo que no utilicen mucho el orden cronológico, porque los reclutadores por lo regular nos vamos a la lectura inmediata, que es la de hasta arriba, y esperamos ver lo que están haciendo recientemente. Si tienen dudas sobre eso, bueno, pues al final lo podemos revisar. La mayoría de la gente utiliza donde al final, perdón, bueno, empieza la parte de experiencia profesional y viene desde lo más reciente hasta lo primero que empezó a hacer en su experiencia profesional el candidato. Y el temático funcional se utiliza más como para la parte de diseño, donde no son más como infografías y van o portafolios, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más a detalle en las siguientes láminas, pero yo recomiendo que se utilice el cronológico, ¿no? Para perfiles de tecnologías de información, para desarrolladores de software, líderes, todo es idea del cronológico. Pasamos a la siguiente lámina. El estilo. Varía según el propio estilo de comunicación, ¿no? Lo que les comentaba al principio, es dependiendo de la empresa a la que vamos, dependiendo si a lo mejor, como les decía, es una startup. Tenemos ahora la gran ventaja, ¿no? De que podemos ver un anuncio de una oportunidad laboral, tal empresa, podemos buscar a la empresa en internet y pues ya ahí nos podemos dar un poquito más idea, ¿no? De a dónde vamos a ir, cómo va a ser la entrevista y cómo podemos mandar el CV y si esto nos permite ser un poquito más creativos, ¿no? Con la estructura o con el estilo, ¿no? Tradicional, innovador, infográfico. El tradicional, bueno, pues es normal, con letra normal. Innovador puede ser pues ya con un poquito más de cargado de imágenes, colores, y el infográfico es uno que se está utilizando actualmente mucho. Cuando me toca entrevistar diseñadores web, más gente del área de comunicación y diseño usan mucho el infográfico, que es como estas infografías que vemos en Facebook o ya en todos lados en internet, donde trae más imagen. Estos son buenos, son más visuales, pueden ser agradables a la vista, pero a veces no permite poner mucha información. Entonces, a veces los reclutadores nos quedamos limitados en cuanto a la información, y a veces, si andamos como muy apresurados de tiempo, podemos descartar a veces candidatos porque no hay mucha información. Yo les recomiendo que manejen, si quieren tener un infográfico, lo hagan, y que de todas maneras tengan uno en estilo tradicional, ¿no? Por si el reclutador se los llega a pedir, bueno, pues ya lo tengan preparado. Luego pasamos a ya directamente con la información a incluir y reglas generales. Las partes que siempre se deben agregar en un currículum vitae son esas seis que menciono ahí, son las que idealmente deben de estar en el currículum, ¿no? El número uno, encabezado o título, es muy importante, ¿no? Datos de contacto, objetivo, resumen profesional,
educación académica, experiencia profesional, información en general o adición o información adicional. Ahorita vamos a pasar con cada uno de esos puntos para comentarles cómo pueden redactarlo, ¿no? Entramos con el encabezado o el título. Por lo regular, este se coloca arriba a la izquierda de la hoja con mayúsculas o negritas, o puede ir centrado, puede ir en medio, ¿no? Ahí les pongo algunos ejemplos: licenciado en psicología, diagonal, gerente de recursos humanos en empresas de TI, licenciado en administración de empresas, puede ir así, gerente comercial y ventas experto en bienes de consumo. Aquí lo importante es que nos demos cuenta que el título no es currículum vitae, está por demás ponerlo, ¿no?, como título, no resta espacio. Entonces, ni tampoco el nombre va en los datos personales o datos de contacto. Entonces, el encabezado, para que se fije mucho el reclutador en su CV, es así, ¿no? Es, por ejemplo, el título que ustedes tienen puede ser ingeniero en mecatrónica, diagonal, el puesto que ustedes tienen o que ustedes buscan, que es, por ejemplo, ingeniero en mecatrónica, diagonal, desarrollador Java senior. Tester senior o middle, líder de proyecto, project manager, etcétera, ¿no? Ese es el título. Yo les recomiendo que vaya con negritas y subrayado si se puede, ¿no? Pasamos a la parte de algo que siempre me preguntan muchísimo, ¿no? La fotografía. Por lo regular solemos ponerle fotografía a nuestro CV. Ahí les pongo unos ejemplos de las fotografías, ¿no? Yo recomiendo que no se agregue fotografía en el currículum. ¿Por qué? Que la imagen es algo subjetivo. Lo que para unos puede estar bien, para otros no tanto, ¿no? Entonces, hay de todo aquí. A veces ponemos una foto que no es del todo favorecedora y a lo mejor podemos, bueno, algunos reclutadores pueden decir, no, se ve muy grande, necesito a alguien más joven. No, salió con cara de enojado, a lo mejor es muy enojón, no va a hacer clic con el equipo, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo les recomiendo que no agreguen foto al CV. En caso de que la misma vacante o el mismo reclutador les diga, oye, tengo que tener tu CV con fotografía, pónganla, pero inviertan en su foto, ¿no? Y pueden poner esta foto ya para todas sus redes sociales laborales, ¿no? queda prohibido, casi casi diría, recortar una foto de la fiesta de Facebook o una foto que no se vea muy formal y ponerla, ¿no?, en el CV. Yo les recomiendo que se tomen una foto especial para sus redes sociales laborales y para la parte de su CV, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos. Esta foto está bien, es algo indicado, se ve formal, tiene un fondo pues más o menos neutro, y es correcta, ¿no? Esta foto la tomé de internet. Tache, ¿no? Venía en un CV de que tomamos de internet y pues no se ve como muy formal la vestimenta, y el fondo, ¿no?, como que se la tomó en el auto, y pues no aplica. Esta foto podría estar bien, pero no es necesario que sea de cuerpo completo, puede ser nada más de un poquito más enfocada en su cara. Esta foto también igual venía de un CV y tache, se ve recortada, ¿no?, de por ahí, de alguna foto que se tomó ahí en alguna convivencia. Esta foto también me parece correcta, muy apegada a la parte de para perfiles de sistemas, tiene un fondo blanco, se ve una expresión relajada, con una camisa de vestir, entonces algo así puede ser correcto.
¿no? Pasamos a datos de contacto. Aquí entra la parte del nombre. Es importante que poner el nombre completo, ¿no? A veces los reclutadores pues buscamos un poquito más de datos en LinkedIn, de las personas, de su experiencia profesional. Si tenemos el nombre completo, podemos apoyarnos de estos otros medios de búsqueda, ¿no? Y a veces nada más ponen primer nombre, primer apellido, no, lo ideal es el nombre completo, domicilio. Aquí yo recomiendo que únicamente agreguen delegación o municipio donde viven, colonia y nada más, y estado, obviamente, ¿no? Si se van a postular a otro país, bueno, pues será indispensable país, perdón, y estado, ¿no? Desafortunadamente a veces ya no sabemos con quién van a caer nuestros datos, entonces yo les recomiendo que únicamente sea delegación municipio, estado, delegación municipio y colonia a lo mucho. Esto sí es importante para los reclutadores porque a veces con esto nos damos una idea si el lugar de trabajo les va a quedar cerca o lejos, ¿no? Número telefónico de contacto actualizado y dirección de correo. Ojo con la dirección de correo, sobre todo esto se le hago mucho hincapié a los chicos recién egresados, a los estudiantes. Pongan una dirección o de correo que se vea profesional, ya igual que a veces tengamos una, es deseable que tengamos una dirección de correo, pues la personal y otra que sea únicamente para cuestiones laborales, ¿no? Es deseable que sea, por ejemplo, nombre, primer apellido, arroba gmail, ¿no? Por ejemplo, el mío, carolina.galloso, arroba gmail, ¿no? Que es para cuestiones más laborales. Me ha tocado ver algunos que son complicados en cuestión de números, en cuestión de letras o palabras muy complicadas, y a la hora de queremos mandarles un correo, como que no le atinamos y a veces no llega la información. Entonces, es deseable, aparte se hace más memorable, ¿no? Si es nombre y apellido. Ok. Pasamos a la siguiente lámina. Lo que sigue en la parte en el CV, estamos revisando por orden cómo va, ¿no? Hacemos aquí un repaso. Es el título, y luego los datos personales y seguimos con la parte del objetivo o resumen profesional. Ha de ocupar el 5% del espacio en el CV y no será mayor a 4 renglones. Deberá expresar a qué se dedica, qué busca, la experiencia y en qué área se va a desempeñar. Un ejemplo, ¿no? Contador público con 8 años de experiencia en impuestos y auditorías, interesado en una posición gerencial y de consultoría. Ojo con el objetivo. Normalmente ponemos un objetivo personal, aunque pensamos que es profesional, ponemos algo que es personal. Es decir, estoy interesada en crecer y aportar todos mis conocimientos, es lo que normalmente leemos, es lo que normalmente ponemos, pero eso está hablando de un objetivo personal de crecimiento, lo que quiere hacer para crecer esa persona. No, es más enfocado a qué puedo yo aportar, cuál es mi objetivo al entrar a su organización, a su empresa, ¿no? En cuestión de desarrollarme como profesional en el área de consultoría de tecnologías de información y desarrollo de software en plataforma Java, en lenguaje Java, etcétera, ¿no? Eso es un poquito más profesional. Ahora, aquí podemos valernos de algo que yo les comento mucho que pueden hacer. Poner siempre 3 opciones de algo en lo que podemos aplicar, ¿no? Idealmente, por ejemplo, poder poner desempeñarme en el área de desarrollo de software con lenguaje Java, ya que cuento con 3 años de experiencia. Después agregar, pero también me he desempeñado en el área de pruebas, de software, o sea, poner otras 2 opciones más aparte de lo que ideal queremos hacer. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, bueno, esta persona tiene muy buen perfil, pero ahorita no tengo algo para desarrollo de software, pero me dice que puede entrar como líder de proyecto, ¿no? O como líder técnico, o como líder funcional, y de eso sí tengo, entonces lo puedo postular en otra vacante, ¿no? Entonces es ideal que pensemos como en 3 áreas en las cuales podemos aportar, ¿no?
Pasamos a la siguiente lámina. Ok. Pasamos a la siguiente lámina. Si decidimos poner resumen, yo sugiero que para los chicos que son recién egresados y están en búsqueda de sus primeras oportunidades laborales, pongan un objetivo, pongan objetivo. Si ya tienen una trayectoria arriba de los de 3 años, 5 años en adelante, es ideal que pongan un resumen, ¿no? Porque ya tienen un poquito más que aportar en esa parte, ¿no? El resumen irá en una síntesis, es una síntesis de su trayectoria laboral, perdón, con no más de 50, 55 palabras. Es muy importante usar palabras claves y términos descriptores que lo coloquen en el radar de las búsquedas, ¿no? Especialista en, o sea, desarrollo de software especializado en el sector financiero o en algún ESB, ¿no? Mule, en alguna herramienta que a lo mejor muchas personas, muy pocas personas manejan, es ideal, ¿no? Porque si nosotros buscamos en la red, ponemos palabras de búsqueda, no, sus datos nos van a salir, ¿no? Entonces es muy importante agregar eso que los puede diferenciar, ¿no? De la mayoría. Pasamos a la siguiente. En orden, bueno, después de que ya agregamos el objetivo o el resumen, o si quieren pueden poner las dos, pasamos a la parte de la educación. Es recomendable que no exceda el 15% del espacio en el CV. La carrera académica deberá expresar de manera precisa y concreta, deberá expresarse de manera precisa y concreta tomando en cuenta tres grupos, o sea, tres cuestiones. El periodo de estudio, el título obtenido y la escuela o institución donde se cursaron sus estudios. Pueden ponerlo en ese orden o pueden ponerlo seguidito. Siempre se empieza desde lo último que han cursado hasta la universidad, ¿no? Aquí entra para las personas de tecnologías de información las certificaciones y las especializaciones que tengan. En este apartado va cualquier educación que sea mayor a 48 horas, es decir, licenciatura, posgrados, maestrías, certificaciones, diplomados. Cursos y capacitación van en otra sección, ¿no? Eso es lo único que va, que es muy importante agregarlo, el periodo y el título, ¿no? Pasante, título obtenido, etcétera, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Ahí ya entra el apartado de experiencia profesional. Una vez que concluimos con la escolaridad, pasamos a la experiencia profesional. El área destinada a esta sección será del 50% del CV. Deberá ser plasmados los datos más relevantes sobre el desarrollo de la carrera del candidato. Deberá ir en dos columnas, las fechas en una y el puesto o empresa en otra. O sea, les pongo ahí un ejemplo, ¿no? Ahí está la fecha del año en el cual estuvieron laborando ahí. El nombre de la empresa, dice Banco Capital S.A. Claro, me parece que no se escucha bien. Bueno, ¿hola? ¿Caro? Sí. Creo que se escucha como un poco mal el audio. No sé si puedas pegarte un poco al micrófono para que se escuche más claro. Como si estuviera escuchando mejor. Ahí, perfecto. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ¿todos se escuchan? ¿Me escuchas mejor o qué? Perfecto, gracias. Ah, perfecto, muchas gracias. Ok. A ver, voy a subir un poquito el volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? Ok. Se escucha bien. Ah, perfecto. Ok, va que va. Bueno, pues continuamos. Entonces estábamos en parte de la experiencia profesional. ¿Cómo vamos a colocar el periodo? Si quieren, aquí pueden agregar también la parte de qué mes a qué mes. Y más tomando en cuenta. Ay, ya me dijeron que no tan cerca del micrófono. Ok. Y más que nada, tomando en cuenta que los perfiles.
Los perfiles de TI, trabajan muy por proyectos, ¿no? Son periodos cortos y por proyectos yo les recomiendo que pongan el mes y la fecha de entrada y la fecha de salida, ¿no? Pasamos. Aquí pongo otros ejemplos, ¿no? De cómo podemos redactarlo. El año, Dirección General de Geografía. INEGI, es importante, aquí les pongo este ejemplo del INEGI, ¿por qué? Porque cuando vamos a redactar en un documento y, por ejemplo, esta persona trabajó en el INEGI, no se pone INEGI de entrada. La primera vez que si vamos a hablar de que trabajamos, se pone el nombre completo. Y entre paréntesis después se va a poner la abreviatura. Si lo van a seguir comentando, si tienen que redactarlo nuevamente, ya pueden escribir INEGI nada más. Pero sí, en la primera ocasión que lo escriban tiene que ser completo, ¿no? O a veces, si nuestro CV o a lo mejor en nuestro perfil de LinkedIn, pues lo están viendo personas de otros países, pues no saben qué es INEGI, ¿no? Lo mismo en la universidad. Se pone, por ejemplo, no nada más IPN, ¿no? Si son del Politécnico, es Instituto Politécnico Nacional, entre paréntesis, IPN, ¿no? Una vez que se puso la fecha en la cual estuvimos colaborando en ese proyecto, lugar y nuestro puesto, empezamos a redactar ya las actividades. Las actividades yo les recomiendo que las pongan en viñetas y que sean muy concretos, ¿no? Que de preferencia la gente de TI hable de su rol, el rol que desempeñó, los proyectos en los que estuvo, de qué sector fueron, el sistema o la aplicación, en qué consistía, para qué servía, y al final de cada proyecto pueden poner un apartado donde escriban, donde describan la. ¿Me perdí? Las herramientas con las cuales trabajaron en ese proyecto, es decir, si fue un sistema que fue elaborado en lenguaje Java, ponemos herramientas utilizadas, plataforma Java, JavaScript, HTML, las bases de datos, para que sabemos qué es lo que, para que los reclutadores sepamos qué es lo que están utilizando actualmente y hacer match con los requerimientos que tengamos, ¿no? Eso ayuda mucho para ambas partes. Después de redactar la parte de la, ya me perdí un poquito, de la experiencia profesional. Yo les recomiendo que en experiencia profesional pongan todos los trabajos que sean relevantes para la vacante en cuestión, para la vacante para la cual se están postulando o el proyecto en el cual quieran entrar. No, si la vacante es como líder de desarrollo y en el principio de su carrera empezaron en la parte de soporte técnico, pues a lo mejor ya no es tan relevante. Les recomiendo que para aprovechar espacio sea lo más relevante, ¿no? Si no tienen experiencia profesional, si son recién egresados, yo lo que les recomiendo siempre es que agreguen, no va tanto enfocado a la experiencia, laboral, sino experiencia profesional, ¿no? Aquí entra prácticas, las prácticas, si estuvieron como becarios, todo lo que, trabajos, finales, tesis, todo lo que tenga que ver con que sea experiencia profesional. ¿Ok? Y pasamos, una vez que ya redactamos la experiencia profesional, que es como un 50% de la capacidad del CV, pasamos al número 6, que es información adicional. ¿Es deseable incluir datos que complementen la información que en el anterior se muestra o simplemente que son de importancia para la vacante como los siguientes, ¿no? La nacionalidad. La nacionalidad, el estado civil, edad y fecha de nacimiento, va en esta parte de información adicional, no va hasta arriba. Muchas veces pensamos que es hasta arriba, pero no, es hasta abajo, va en la parte de información adicional.
Por aquí nos dicen prácticas profesionales, residencias se pueden agregar. Sí, eso es experiencia profesional. Eso también lo pueden agregar. Bueno, continuamos en la formación adicional. Idiomas que maneja y porcentaje de dominio. Esto es muy importante. Si tienen un nivel alto de manejo de idiomas, ya sea inglés o algún otro idioma, es importante que lo detallen. Si es posible, si tienen alguna evaluación que lo soporte, pongan los puntos que tienen, porque eso, bueno, puede crear mucha diferencia, ¿no? Ante otros candidatos. Paqueterías o herramientas que manejen, solo las relacionadas con la vacante, cursos preferentemente relacionados con el puesto, ¿no? Aquí es lo que les decía. A lo mejor toman una clase de cocina, está muy padre, pero no es tan relevante para la vacante, nos va a ocupar espacio en el CV. Entonces, yo les recomiendo que pongan cursos y capacitación que sea relevante con la vacante o la oportunidad laboral en cuestión. En la edad, aquí, pueden poner ambos, edad y fecha de nacimiento. Si consideran que ya son mayores y que a lo mejor la edad puede impactar en la decisión del reclutador, un truquito es que agreguen fecha de nacimiento. Hay reclutadores que a veces somos flojos y no hacemos las cuentas, entonces ya evitamos descartar a la gente, ¿no? Por la edad, me paso a ver la experiencia y me impactó, entonces ya se genera una entrevista, ¿no? Eso es si no es un requisito excluyente. Requisito excluyente quiere decir que a veces los clientes pues nos marcan que sea hasta cierta edad, ¿no? Bueno, continuamos con la parte de quisiera que, bueno, hasta aquí ya llegamos a lo que es todo lo que de las partes por las que está conformadas el CV. Ahorita vamos a detallar un poquito más cómo redactar la parte de los dos. Yo les recomiendo que ustedes agreguen la fecha en la cual tomaron el curso, el lugar y el nombre del curso, evidentemente, ¿no? Reglas generales. Es importante que conozcamos las reglas generales en cuanto a la redacción del CV. En el currículum no se hacen abreviaturas, es lo que les decía. No, de preferencia no pongamos nada más IPN y no hablamos de qué quiere decir esas siglas, ¿no? O abreviaturas. Al referirse a alguna institución por sus siglas en el primer nombramiento, lo que les decía, se hará enunciado el nombre completo, se colocará enseguida las siglas entre paréntesis. Si nuevamente se nombran, podrá entonces usar únicamente las siglas. No hacer uso excesivo de superlativos. Superlativos, ¿a qué nos referimos con esto? Los superlativos son, por ejemplo, en la experiencia profesional, yo hice un gran avance en la compañía, ya que gracias a mi aporte se pudo salvar financieramente, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor podemos pensar, híjole, esta persona no trabaja mucho en equipo, lo hizo solito. Entonces, tratemos de evitar esa parte, ese tipo de redacción con superlativos, ¿no? No se ha recargado ni telegráfico. ¿A qué nos referimos con esto? No se ha recargado, pues no exceder la información, o sea, no ser como muy redundantes, hay que aprovechar los espacios, ¿no? Ni telegráficos, eso es algo que pasa mucho con los formatos de CV de la gente de sistemas. Me ponen en experiencia profesional desarrollador de software, Java. Y ya, eso es ser telegráfico, ¿no? Parece que están escribiendo un telegrama, o sea, súper escueto, ¿no? Hay que poner un poquito más de empeño en esa parte de la redacción.
Porque a veces, híjole, pues puede quedar gente descartada, ¿no? Por no tener como más información. Pasamos a lo siguiente, no incluir excesivos datos personales, lo que les comentaba, de que a veces no sabemos con quién puede llegar la información. Escribe en un lenguaje simple, evite el pronombre personal yo demasiado. Las letras tipo Arial y Times New Roman son adecuadas para detectar su CV, tamaño del número 11 y 12 con títulos en 14. No corresponde dejar espacios entre líneas, solo los necesarios. No hay que dejar muchos espacios, ¿no? Para que se vea, no se vea tan vacío. Luego, particularidades según el perfil profesional. Esta es la parte de las herramientas utilizadas que les recomiendo yo que pongan en cada proyecto que realizaron, experiencia profesional. Se ponen herramientas utilizadas y agregan las herramientas que están utilizando. Yo recomiendo agregar también esta tablita en su CV con la tecnología, el detalle y el nivel de dominio y años de experiencia que tengan, ¿no? Es muy, muy, claro, ¿no? Si lo ponemos, la persona aquí, pues igual utiliza Visual Soft, Fox Pro, como qué es lo que ha hecho y el tiempo, cómo considera que es su experiencia. ¿Por qué es importante esto? Ustedes tengan siempre el enfoque de que la primera persona a la que le va a llegar su currículum no precisamente sea una persona de sistemas. Tal vez es una persona que se dedique pues al reclutamiento y selección, que es de administración, psicólogo. Entonces, no siempre estamos muy empapados de toda la parte de las herramientas y las tecnologías. Entonces, hay que tener en mente que la primera persona, por lo regular, que y su currículum es una persona en un perfil administrativo, y esto hace muy claro la información, ¿no? Luego, aquí es una parte que yo, bueno, se les va a compartir la presentación y me gustaría que la lean. ¿Cómo identificar sus competencias y habilidades y cualidades? Esto es importante a la hora de redactar nuestro CV y de asistir a una entrevista. A lo mejor ahorita por tiempo ya no nos va a dar la oportunidad de revisarlo con más detalle, pero es importante que usted le cuentas lo que vamos, cuando vamos a una entrevista, empezando desde el CV en el proceso de reclutamiento y selección, pues lo que hacemos es una venta. Nosotros somos nuestro producto y nuestro vendedor. Entonces, el mejor vendedor es el que conoce de principio a fin su producto, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos cuáles son nuestras habilidades más fuertes, nuestras cualidades más fuertes, pues cómo las vamos a vender, tanto de manera escrita como de manera oral, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho que lean toda esta parte, va a ayudar mucho a identificar desde el concepto de qué es una competencia laboral, cómo identificarla y cómo trabajar con ellos, ¿no? Aquí sí me gustaría platicarles esta lámina. Algunas de las competencias requeridas por las empresas en la actualidad son comunicación, tanto oral como escrita, porque siempre tenemos que mandar correos, entonces es muy importante que tengamos una buena comunicación. Si no la hay, pues trabajar en ellas. Negociación, la habilidad de la negociación, ¿no? Siempre estamos negociando con nuestro jefe, con nuestros compañeros, con todo mundo, ¿no? Entonces es muy valorado para las empresas, ¿no? Esta habilidad. Enfoque y atención al cliente. Cliente no nada más es la persona para la cual se está haciendo la aplicación o el sistema, ¿no? Cliente es nuestro jefe directo. Entonces, debemos de tener esa parte de enfoque y atención al cliente. ¿Qué necesita mi jefe directo? Es mi cliente, ¿no? Enfoque a resultados, planeación y organización, liderazgo será dependiendo de la vacante, del puesto, y principalmente trabajo en equipo, ¿no? Es muy importante. Ahí les agrego la parte de un análisis personal FODA y un ejercicio que les va a ayudar a hacerse esta parte, este análisis ya con un poquito más de detalle. Ahí vemos la parte de las oportunidades, debilidades, amenazas. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes ya hicieron un excelente currículum vital, obviamente van a pasar a la parte de la entrevista. Y ustedes, los que ya habrán estado en algún proceso de selección, no me dejarán mentir que se hace la pregunta, ¿cuáles son sus tres principales cualidades o cuáles son sus tres principales fortalezas, ¿no? Y a veces, pues, como no estamos preparados o como no nos conocemos del todo, pues no sabemos qué decir, decimos lo primero que se nos ocurra y a veces no es lo más indicado, ¿no?
Ok, luego, aquí les hago la parte de cuidado. Antes de empezar, recuerde las características que debe tener el CV. Debe de ser profesional. Debe de ser limpio y prolijo. Si lo van a enviar por correo o si lo van a enviar o si lo van a llevar presencialmente, ¿no? Debe de tener datos relevantes, que no induzca a error o a malinterpretar la información, o sea, que tenga un orden adecuado, ¿no? No mentir por ningún motivo. Y hago mucha énfasis aquí en no mentir por ningún motivo, porque el mundo de sistemas y de TI es muy pequeño, nos conocemos entre reclutadores, nos conocemos entre gente de sistemas, y entonces pues, puede que obtengamos información por otro lado y nos demos cuenta que por ahí nos están mintiendo, ¿no? Lenguaje simple, recuerden que aunque los perfiles de TI son cuestiones muy técnicas, que la primera persona que lee el CV no siempre es de sistemas, ¿no? Y pues muy buena presentación. Para cerrar, cuando ustedes envíen su currículum, obviamente tiene que ser por medio de un correo. Es recomendable que integren su firma, que hagan una firma de correo. Este es un ejemplo. Carolina Galloso, consultor de recursos humanos, capacitación y desarrollo profesional, es lo que me dedico. Teléfono, celular y mi correo de contacto, ¿no? Si no lo tienen, si no tienen una firma en su correo, yo les recomiendo que ya la, ¿no? Posteriormente, les recomendamos llevar un registro de las empresas a las cuales enviaron su información. A veces les llamamos a los candidatos y no saben ni de dónde les llaman. Entonces, es importante que por ahí lleven como en un Excelito un registro de la gente o de las empresas a las que les están mandando su currículum. Ahora, pues esto es una recomendación muy personal. Es importante no mantener, mantener, perdón, la moral en alto. No subestime este aspecto que es fundamental, será evaluado en cada entrevista. ¿Cómo mantiene su actitud en esta etapa? Que ciertamente es difícil, pero que se debe de afrontar con el mejor ánimo posible. Bueno, aquí llegamos a la parte final de mi presentación. Pues gracias por su participación. Me parece que vamos a entrar a la etapa de preguntas. Me gustaría nada más cerrar con esta frase. El trabajo va a ocupar gran parte de su vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que considere un trabajo extraordinario. El único camino para lograrlo es amando lo que hace. Si no lo han descubierto aún, sigan intentando, no se conformen. Esta frase me gusta mucho. Esta frase es de Steve Jobs. La dijo en una de sus conferencias en una universidad en Estados Unidos en el 2005, me parece, y es muy rescatable, ¿no? Para realmente dedicarnos a lo que nos gusta, pues debe de ser algo que nos apasione. No sé si ya entramos con la parte de las preguntas. Aquí por aquí preguntan. Para CV en digital se recomienda PDF o Word. Pues yo les recomiendo que inicialmente manden un PDF y por lo regular los reclutadores les hacemos como algunas modificaciones. Entonces, posteriormente se les pide un formato de Word, pero yo les recomiendo que siempre lo manden en PDF. Luego dice. Miguel Zavala dice, es importante mencionar talleres de liderazgo. Sí, principalmente si ya vas a tener gente a tu cargo, puede ser un plus muy recomendable, ¿no? Que te pueda diferenciar entre los demás candidatos. ¿Qué se recomienda en la presentación? ¿Qué se recomienda en la presentación personal? Ay, no entiendo esta pregunta. En la presentación, ya en la hora de la entrevista, o no sé si me pudieran explicar un poquito más esta pregunta. Jesús Salinas, dice José Alberto Mendiola, ¿es cierto que trabajadores del gobierno es más difícil conseguir trabajo en empresas? Del sector privado me imagino que se refiere. Pues no, en realidad, si estamos enfocados en el área de sistemas, lo que cuenta es la experiencia, los conocimientos, en realidad, pues de dónde vengan, es poco relevante en el área de tecnologías de información. Luego dice,
Antonio Godínez Mora, ¿es necesario incluir constancias de los cursos obtenidos? Perdón, no, no les recomiendo que de primera instancia, si van a enviar su currículum, la manden, si no es un requisito en la vacante, no, no lo manden, porque en realidad de entrada a lo mejor el reclutador no lo va, no, no lo va a tomar mucho en cuenta. Paula Méndez dice, hola, ¿cómo manejar la experiencia que se tiene de freelance tal cual? Como freelance y poner todos los datos del proyecto, para quién fue, cómo lo hiciste y si tú te manejas en esa modalidad, pues te recomiendo, hay muchas páginas para freelance, ¿no? De misma gente que busca personas que hayan trabajado así o para que sigan trabajando así. Es cierto, a ver. Jorge Barrientos pregunta, ¿cómo sé si mis pretensiones económicas son adecuadas para la vacante? Por lo regular, las vacantes manejan un rango de sueldo. Yo les recomiendo que si sus pretensiones económicas están dentro del rango que menciona la vacante, se postulen. Si están mucho más arriba, difícilmente les van a comentar. Pueden monitorear ustedes, si no saben cómo está el mercado, monitoren, las bolsas de trabajo son su mejor fuente, vean qué ofrece el mercado. Por lo regular, para están más o menos en lo mismo, la propuesta económica de las empresas según el perfil, pero depende mucho, ¿no? Si la persona está certificada, si no está certificada y del esquema de contratación que tiene la empresa, ¿no? Por lo regular, cuando son más altos es cuando hay menos prestaciones. Luego dice Rosa Sánchez, ante el nerviosismo, ¿qué hacer entre el nerviosismo de la entrevista? Ay, pues esta es una pregunta muy buena. Es normal, yo creo que es normal estar nervioso. Yo creo que eso no impacta demasiado en el resultado que pueda tener tu entrevista, pero como les decía, ahora sí que el conocimiento es poder. Y si nos conocemos a nosotros mismos, o sea, la entrevista va a ser sobre nosotros, ¿no? Cuando tú conoces un tema perfectamente, hay menos posibilidad de que nos pongamos nerviosos, ¿no? Entonces, si tenemos como bien estudiado nuestro perfil, la vacante, la empresa a la que vamos, nos damos un internet y revisamos la vacante a la cual la empresa pues, y tenemos un poquito de datos, pues mejor, como les digo, el conocimiento es poder y eso nos va a ayudar mucho para el tema del nervio, ¿no? Dice, ¿es importante incluir referencias laborales? Pues es opcional. Para mí habla bien alguien que ya de entrada está incluyendo las referencias, pero de todas maneras en la entrevista, una parte del proceso de contratación, pues es corroborar las referencias, ¿no? Roberto dice, en cuanto a estudios, ¿es necesario poner los datos desde la primaria, secundaria, prepa? No. Si van a pedir una oportunidad como becarios, pueden poner desde prepa, porque a veces hay prepas técnicas, traen una carrera técnica desde la preparatoria. Ya si ya tienen cierta experiencia, de 2, 3 años, ya no es necesario incluir la prepa, sino desde licenciatura en adelante. No, no incluyan primaria, pues les quita lugar en el CV. Luego dice datos, a ver, Jesús Salinas, ¿existe CV con fondo de color? ¿Qué tipo de fondos podría llevar un CV para que se vea formal? Yo recomiendo que no pongan fondos porque al final de cuentas distrae o al final de cuentas cambiamos un poquito el formato para enviárselo a un cliente final. Entonces, no, yo les recomiendo que sea sencillo, ¿no? Con fondo normal. Luego dice Jocelyn, ¿qué es mejor tener una certificación o esperar a tener experiencia para obtenerla? Pues tengo oportunidad de colaborar con una empresa que certifica, entonces yo veo que los chicos hoy ya están en los últimos semestres y ya se quieren certificar y ya quieren estar súper capacitados, se quieren comer al mundo. Yo digo que es bueno, pero no garantiza eso un salario alto ni asegura un puesto. Sí puede darte un plus y principalmente para mejorar tu desempeño a la hora del trabajo, pero no siempre es garantía. Ah, luego dice Israel, ¿es más importante la experiencia o las certificaciones? Hay clientes que piden
que los candidatos que les enviamos o al final la gente que va a contratar estén certificados. Entonces, yo creo que eso es algo que no tienen que dejar de lado, es una inversión que vale la pena hacer. Es más, luego dice, es más importante experiencia. Ah, ok, vamos a ver. Ah, ok, nos dicen que ya tenemos que concluir. Bueno, pues les agradecemos mucho a ustedes, le agradecemos a Carolina por esta presentación, muy importante, muy buenos tips para todos. Y bueno, pues aprovechando, pues los invitamos a participar a la feria de reclutamiento de SG Talento, que incluso inició el día de hoy y concluye el 31 de octubre. Ahí tienen el link por si desean registrarse y postularse en las vacantes que se tienen disponibles.